www.achiras.net.es, el portal de Girón. Moradores de la calle Cristóbal Colón y usuarios de la vía reclaman a la municipalidad la conclusión de los trabajos de bacheo iniciados hace varias semanas y que no han concluido hasta el momento. Dicen que personal municipal empezó a cortar el asfalto y retirar los trozos dañados, lo cual está bien, pero de eso no han pasado. Y esto está causando inconvenientes para el tráfico vehicular, ornato de la ciudad y la acumulación de agua, pues se convierten en charcos en estos días que se han tenido la presencia de lluvias. Igual preocupación han manifestado moradores de la calle Antonio Flor entre Julio Calle y Abdón Calderón, donde también se empezó a retirar material dañado y han quedado los trabajos paralizados varias semanas. Piden los ciudadanos que los trabajos, que las obras que se inician, terminen de inmediato. Sobre este particular, consultamos al director de Obras Públicas Municipales, ingeniero Hernán Campoverde, quien explicó las razones de la paralización de los trabajos. A su vez, dio a conocer cuándo continuarán los mismos. Como de conocimiento de la misma ciudadanía, ya se ejecutaron unos trabajos de bacheo en la Cristóbal Colón. Lastimosamente, moradores del mismo sector tienen vehículos pesados, tanto sean maquinaria como buses y máquinas de transporte o carros de transporte. Ya se realizó estos trabajos. Nuevamente estamos rebachando porque volvieron a existir estos huecos debido a, como les digo, al peso de este transporte. Se estaba empezando realmente a realizar los trabajos, pero se nos dio un poquito, estábamos adquiriendo el asfalto, pero ahora con la gestión del señor alcalde se consiguió 30 metros cúbicos de forma gratuita por parte de la empresa, que tenemos aquí en el Puente Santana, en la empresa de asfalto. Se gestionó 30 cúbicos y prácticamente nos brindaron, ya se va a cerrar ahí un pequeño convenio entre la municipalidad y esta institución para cubrir esta necesidad ciudadana. Les digo, estamos rebachando esta situación de estas calles en vista de que ya se hizo un bacheo anteriormente, lo cual fue afectado por el transporte pesado que circula por esta vía. ¿Tiene previsto fecha, ingeniero? Sí, esta semana, Dios mediante, empezaremos ya con la imprimación para darle. Aspiro que esta semana concluyamos ya con lo que es de los trabajos en la Cristóbal Colón. ¿Se dará mantenimiento a alguna otra vía aparte de estas dos que iniciamos? Sí, señor alcalde, fue muy, muy claro en una de las reuniones que tuvimos con toda la población de Girón. Él dijo que no va a haber un solo bache en Girón, ese propósito. Estamos gestionando el asfalto, ya sea para recibir, en este caso, de los 30 cúbicos que recibimos de forma gratuita, como tal vez la adquisición de comprar este mismo material para otras vías también del cantón.